¿Cómo están? Placer de saludarlos. Vamos a compartir la información deportiva del fin de semana, lo más importante que va a suceder en materia deportiva, comenzando por Liga Cañadense de Fútbol. Los equipos de la ciudad van a estar jugando el próximo día domingo. El único que va a jugar más temprano es Adeo. Sportivo Adeo va más temprano, 12 del mediodía la cuarta, 2 de la tarde la primera. Los otros dos partidos que involucran a los equipos de la ciudad, América Barraca va en horario normal, por la zona 1, 13:30 la cuarta, 15:30 la primera. Y el otro partido, que es el de Sport visitando a Montes de Oca, también en horario normal, 13:30 la cuarta, 15:30 la primera. Esto por el lado del fútbol de la liga y la fecha número 3 del torneo clausura. Al hablar del fútbol de los pibes, última fecha del fútbol de los chicos, infantiles y juveniles, se juega este fin de semana del torneo Apertura, con se destaca el clásico entre Sport y Adeo. A la hora de hablar de la definición del futsal, anoche dos partidos. En reserva, una de las semifinales, victoria de Sportivo, 9-6 sobre Tortugas para meterse en la final Sportivo. Y en el clásico entre Sportivo y Argentino, que se jugó en el Mega Estadio, victoria de Argentino, 4-2 sobre Sportivo para meterse Argentino en la gran final. Esta noche, Sport Barraca, en lo que respecta a el partido de Primera División. Sport Barraca se va a jugar a partir de las 21 horas. Sport, si gana, jugará la final con Argentino. Y mañana sábado, la otra semi de reserva es Argentino Almafuerte en las parejas, 20-30. Esto en la definición del futsal. A la hora de hablar del básquet, el torneo prefederal, hoy juegan los equipos de la ciudad en el prefederal. Atención, porque hay fecha completa del prefederal con mayoría de partidos para hoy viernes. Recordemos la presentación del equipo de Adeo, que va a estar jugando en el día de hoy. También Sport, en lo que respecta a la segunda fecha del prefederal de básquet. Anoche en básquet, Sport le ganó, en este caso, a el elenco de Norte en la local por 40 puntos de diferencia. Hubo amplio margen en la victoria de Sport frente a Norte, y de esta manera comenzó la fecha. Se abrió la fecha del torneo local de la Liga Cañadense. En el prefederal, entonces, los partidos para el día de hoy: zona A en Carlos Pellegrini, San Martín frente a Adeo, partido que va a estar disputándose 21:30. En Carlos Pellegrini también Americano frente a Sportivo, también 21:30. En Venado Tuerto, el Club Ciudad de Venado Tuerto con Sport, partido que también va 21:30. Y Independiente de Chañar Ladeado con Atenas de Venado Tuerto, también en el mismo horario. En la zona B juegan Atlético El Hortondo, Centenario de Venado Tuerto, Campaña de Carcarañá con Trebolense, y en Venado Tuerto Olimpia con Carcarañá. El domingo a las 20:30 la fecha se cierra en Marcos Juárez, con San Martín recibiendo a Juventud Unida de Cañada Roskin. Ahí está el detalle de partidos completos del prefederal de básquet, que tiene la mayoría de los partidos este viernes, con Adeo y Sport jugando. Adeo en Carlos Pellegrini con San Martín, y Sport jugando en Venado Tuerto con el Club Ciudad. Dentro de los más destacados que habrá en materia deportiva durante el fin de semana. Recordemos también que, además del básquet y el fútbol, bueno, habrá diferentes deportes durante el fin de semana que tendrán su actividad, y estaremos siguiéndolo de cerca para contarles todo lo que pase con ellos, y el lunes estar informando de manera completa. También hubo Copa Santa Fe, donde Sportivo le ganó a Defensores de Villa Cassini anoche 2-0, global de 3-1 para Sportivo, que ahora jugará en octavos de final con Newell's Old Boys de Rosario. Hay dos equipos de la Liga Cañadense que jugarán con los equipos grandes de la ciudad de Rosario. Carcarañá va a jugar con Rosario Central, y Sportivo le tocará jugar con Newell's Old Boys de Rosario. Esto es ya en la instancia de octavos de final de la Copa Santa Fe. La información deportiva más importante del fin de semana que compartíamos con todos ustedes.